Bueno, nuestra empresa se llama Ecoinsumos S.A. Nosotros nos enfocamos hacia producir una serie de insumos que nos ayudaran en ese mejoramiento integral del suelo y de la nutrición. Iniciamos este proceso echándole a perder las ollas a las esposas. Es algo lento porque es primero tener la idea de lo que quiere hacer, buscar la forma de desarrollarla y después de obtener eso y comprobar en el laboratorio que efectivamente tenemos lo que estamos buscando desde el punto de vista físico, luego llevarlo al campo y comprobar que también en el campo hace una diferencia con lo que se está usando, que tiene que dar un resultado visible al agricultor. Gran parte de la problemática de la agricultura viene como consecuencia de estar produciendo un suelo muy desgastado, muy contaminado de moléculas, de herbicidas y de una serie de químicos que se han venido usando de manera abusiva. Y nos estamos volviendo dependientes al 100% de una serie de moléculas muy específicas. Esto hace que la agricultura no sea rentable, que sea muy costosa y muy peligrosa. Le estamos recomendando a los agricultores que comiencen a usar sistemas de producción más natural, que comiencen a usar los microorganismos, como los que vimos hace un rato en la finca de Don Dionisio, para ir mejorando de manera integral el suelo, en la parte microbiológica, la parte física y la parte química. Esto permite que el cultivo se pueda desarrollar y producir mucho más fuerte, y entonces se requiere mucho menos de los químicos tradicionales, llámese insecticidas, fungicidas o nematicidas. Ha sido una labor muy, muy dura y muy, muy difícil, ¿verdad? Porque uno cree en esto y entonces trata de convencer a la gente. Pero normalmente los agricultores no están tan abiertos hacia hacer cambios en su sistema de producción porque están acostumbrados a resolver los problemas de manera sencilla. O sea, por ejemplo, si se le presenta una plaga, entonces buscar un insecticida y desaparecer la plaga. El problema que nosotros le venimos diciendo a la gente es que no es solamente cuando se presenta la plaga, es preguntarnos con qué puedo matar la plaga o controlarla, sino qué estoy haciendo mal en mi sistema de producción que permitió que se presentara la plaga. De las cosas que favorecen de que la gente se vaya abriendo un poco más a una alternativa de producción diferente son dos factores importantes. Uno es que la producción agrícola bajo el sistema convencional, como se venía haciendo a base de químicos, ya no es rentable. O sea, al agricultor no le queda dinero. Y entonces ellos están obligados, si quieren subsistir como agricultores, a cambiar su sistema de producción hacia algo más natural y que al mismo tiempo sea más cómodo, más barato, más económico. Y si fuéramos un poco más allá de que pudiéramos analizar ciertos alimentos como lechugas, tomates, chiles, encontraríamos diferencias significativas en cuanto al contenido nutricional. Entonces ahí tenemos la posibilidad de tener alimentos mucho más saludables, más nutritivos. Nuestra idea es que los productores estén bien, ¿verdad? Que ellos estén bien, que ellos puedan mejorar su sistema de producción, que su actividad sea más rentable y menos peligrosa. Y en ese sentido nosotros nos sentimos satisfechos, porque no es nada más de ir a venderles un producto y si les sirve, bueno, y si no, no me importa, porque la actividad agrícola es una actividad muy sacrificada y de gente muy humilde, que normalmente tiene poca ayuda de instituciones que deberían de estar ayudando y que no lo hacen, ¿verdad?